Hola familia de tejiendo con enquel, bienvenidos a su blog. Hoy como pueden darse cuenta vamos a aprender a tejer este hermoso eh, patrón de cerdita amigurumi. Es un patrón en el cual vamos a utilizar un material que se llama chenil, está súper bonito, es una es un amigurumi que te va a quedar súper gigante, es para unos recuerdos de unos 3 años, entonces espero que les guste, que les llame muchísimo la atención porque está súper rapidísimo de tejer. Como pueden darse cuenta, le hemos tejido hasta eh, le hemos marcado todo, 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 o sea, la colita, todas sus patitas, va a ser combinación de negro con rosa y está súper bonito. Vean el detalle de las florecitas, está súper padre la boquita. Entonces, eh, los materiales que vamos a utilizar va a ser chenil y es muy rápido de elaborar aproximadamente. Eh, yo ya estuve checando el tiempo de los videos y los horarios y aproximadamente me llevé 10 horas tejiendo de 10 a 12. Entonces es muy rápido de tejer. Yo creo que si sí te haces uno diario, así que yo espero que le eches muchísimas ganas, que te guste muchísimo y no solamente lo tejas en chenil, lo puedes tejer también en lasa o en cualquier otro estambre y te va a salir más pequeñito, pero pues aún así va a quedar muy bonito. Así que ya sabes, iniciamos a tejer, sin antes de dejarte de invitar a que sigas compartiendo este video tutorial en todos tus grupos de Facebook, en todos tus grupos de WhatsApp y iniciamos a tejer. Bien, los materiales a utilizar van a ser eh, 100 gramos de eh, estambre negro, de chenil negro. Mira, de los 100 gramos me sobró esto. O sea, solamente fue una madeja y esto es lo que me ha sobrado de una madeja de chenil. De lo que viene siendo el estambre rosa o del chenil rosa, utilicé 7 madejas y esto es lo que me sobró de las... Madeja número 7, o sea, no te puedes decir, ay, se llevo 700 gramos exactos, no, esto es lo que sobró, pero hay que comprar los 700 gramos exactos porque si no, no te sale. Eh, vas a utilizar para las flores, vas a utilizar estambres de colores, eso te recomiendo que agarres cualquier sobrante que tengas en casa porque son puros colorcitos. Vas a utilizar un gancho del número 6 o el gancho que eh, te recomiende lo que viene siendo el chenil con el que vais a tejer el cerdo amigurumi o oh, el gancho que te recomiende tu tensión, siempre haz muestra de tensión, yo en mi caso, este, en mi caso pues yo tejo muy, muy flojo, entonces el Chenil me recomendaba un gancho del número 8. Pero yo... Eh, si tejo con un gancho del número 8... Me va a quedar como si fuera una malla... Entonces pues no... Yo, yo tejí con un gancho del número 6... Las eh, florecitas... Eh, el, eh, este sí las tejí con el gancho que me recomienda... Que es el número 6... Para que me quedaran sueltecitas... Y se vean padrísimas... Y la verdad... Sí, me quedaron muy padres... Muy bonitas... 10 de 10... Luego vas a utilizar tus tijeras... Indispensable... Vas a utilizar este relleno... Porque sí se utiliza bastante relleno... Vas a utilizar... Una aguja, una aguja estambrera. Y vas a utilizar lo que viene siendo eh, el, el este la hilaza, eh, una hilaza delgadita. La hilaza que tú quieras, pero que sea delgadita. ¿Vale? Hilaza, pero delgadita. Yo estoy utilizando una hilaza del número 20. Eso es lo que estoy utilizando. Hilaza del número 20. Eso es lo que yo utilicé. Luego vas a utilizar unas agujas eh, o unos. Eh, unos... ¿Cómo se llaman? Unos alfileres largos, lo más largos que puedas tener tus alfileres, porque estos alfileres te van a ayud ayudar a detener las, las partecitas del puerquecito, puerquecito cuando tú la vayas este, cosiendo, ¿vale? Y vas a utilizar también los marcadores de puntos. Yo no todo el tiempo los utilizo, pero si tú los quieres utilizar todo el tiempo, adelante, para que vayas marcando el inicio y el final de la vuelta vas a utilizar también um, ojitos. Yo eh, los ojitos que estoy utilizando son ojitos del número 16. No todos eh, yo sé que no oh, algunas van a querer ojitos del 18, del 20, del 30, porque unas quieren los ojos grandes. Yo en mi caso quería unos ojos chiquititos. Incluso esto, oh, quería yo ponerle unos ojitos del número 10 pero se muy pequeñitos entonces ya no le dejé unos ojitos del número 16 aquí son unos ojitos kawaii pero tú pones unos ojitos de los que tú quieras yo le puse ojos negros no kawaii pero estos los tenía de muestra vas a utilizar tus tijeras y una cinta métrica para medir tu, eh, lo que viene siendo tu cerdo el mío terminó midiendo un total de 67 centímetros con todas las orejas 60 centímetros sin las orejas así que a tejer se ha dicho Bien. Bien, para iniciar vamos a formar punto base. Aquí está, mira. Y ahora aquí vas a tejer uno dos cadenitas y ahora aquí vas a colocar medio punto uno. Aquí vas a colocar medio punto dos, medio punto tres, tres, cuatro. Así hasta tener un total de 8 puntos. 5, ¿vale? Tenemos 8 puntos y nos detenemos. Bien, aquí ya tenemos los 8 medios puntos. Entonces, aquí mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí en esta vamos a colocar medio punto 1. Y aquí medio punto 2. Ahora vas a colocar medio punto 1. Medio punto 2. Avanzo, medio punto 1 medio punto 2, avanzo, medio punto 1, medio punto 2, avanzo, medio punto 1, medio punto 2, así hasta terminar los 8 pares y vas a tener un total de 16 medios puntos a tejer se ha dicho. Bien, aquí ya tenemos los 16 puntos, ahora vas a tejer lo que viene siendo el primero, vas a tejer un punto solito, y luego vas a avanzar al siguiente punto y vas a tejer uno, y aquí mismo dos puntos juntos, avanzo uno, y luego aquí en este uno, y aquí mismo un punto de aumento, o sea, dos puntos juntos. Avanzo al siguiente y medio punto uno. Y luego avanzo al siguiente, uno y dos puntos juntos, de manera que vas a tener en la tercera vuelta, vas a tener un total de 24 puntos. A tejerse ha dicho. Bien, aquí ya tenemos los, los 24 puntos de la parte de lo que viene siendo la vuelta número 3. Y ya terminé, terminas con dos puntos. Bueno, aquí en el segundo punto, mira, no vas a terminarlo como tal, sino que aquí yo ya voy a tomar el tono en rosa. Aquí, mira, va a estar el tonito en rosa. Y vamos a tejer acá, un, vamos a jalar este para hacer el cambio. ¿Sale? Entonces, a partir de este, vas a tejer. Mira uno y ahora te vas a ir un punto sobre cada punto, vale, uno sobre cada uno, sí. aquí vamos a ir avanzando un punto sobre cada punto de los que hay en la vuelta anterior, o sea, vamos a tejer 24 puntos, una vez que tengas esos 24 puntos, eh, vas a terminar la vuelta número 4, entonces ahorita que yo termine la vuelta número 4, te muestro cómo avanzar, pero yo ahorita nada vamos a ir un punto sobre cada punto y mira, se ve súper bonito, solamente vas metiendo un punto sobre cada punto y en este material solamente tienes que ir contando ya que el material eh, siempre te, te va a este, como a como decirte, te va como a dificultar el tema de que veas el punto entonces aquí en este tienes que ir contando los puntos aquí ya está, mira 23 y este 24 listísimo 24 puntos. Entonces aquí, mira, vas a cortar. Ya que terminamos la, la, la vuelta número 4, cortamos. Y aquí vamos a, a anudar, mira. Anudamos de esta manera. A ver. Aquí anudamos. Y mira, aquí ya nada más jalamos. Justa, ajustamos y listísimo. Aquí ya está. Y otra vez uno, 2 y 3. Y listo. De nuevo. 1, 1, 2 y 3. Y listo. ¿Ya viste? Ya quedó nudado. Y ahora seguimos. Ahora, para la vuelta número 5, que es la que nos corresponde tejer en este momento, vas a tejer de la siguiente manera. Mira. Vas a agarrar lo que viene siendo este apartado. Vas a agarrar uno. Vamos a... Ah, Aquí vas a agarrar este, mira. Este, este hilito de acá y luego vas a agarrar este otro hilito con el ganchillo, lazo y detengo acá medio punto uno. Y luego vas a ir uno y otra vez agarro en este, mira, y vas a hacer la disminución invisible. Agarras este otro hilito, solamente los hilitos de arriba y lazo y aquí tengo disminución invisible. Avanzo al siguiente y coloco medio punto. Ahora aquí agarro disminución invisible, mira. En este y listo. Y este, y otra vez un punto, y de nuevo aquí agarro este hilito con este otro hilito, agarro y listo, jalo y, me, y punto eh, de disminución, un punto normal. Luego aquí agarro otra vez, aquí mira en este punto, y aquí en este punto, y lazo, aquí agarro y listo, aquí agarro un punto normal, aquí agarro este con este otro. Lazo y detengo. Y otra vez. 1. 1. Y aquí agarro disminución. Mira. Este uno y este. 1. Y 1. Aquí mira. 1 y 1. Y listo. Entonces aquí agarro. Avanzo con este. 1. Aquí agarro. Avanzo con este. Aquí eh, era 1. Y luego viene la disminución. Perdón. Aquí mira. Aquí viene la disminución. Listísimo. Ya quedó, y ahora aquí viene un punto nada más. Y hemos concluido la vuelta, ¿ya viste? Ya hemos concluido la vuelta en esta vuelta número 1 2 3 4 5, en la vuelta número 5 vas a tener un equivalente a un total de ahorita te voy a decir. <laughs> Espérame tantito, ahorita te digo, mira, vas a tener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y el punto del bucle 16. 16 medios puntos tienes acá en el contorno. Entonces, ahora lo que vas a hacer en el siguiente vas a tejer un medio punto. Vas a tejer la vuelta números 6 7 8 9 y 10. O sea, Va, eh, ya tejimos la vuelta número 5, que es la de disminuciones. Ahora la vuelta número 6, 7, 8, 9 y 10 la vas a tejer con de un punto sobre cada punto, o sea, de 16 medios puntos. Te o sea, vas a ir así, un punto sobre cada punto. Aquí vamos avanzando, un punto sobre cada punto y de esa manera vas a ir avanzando hasta llegar a la vuelta número 6, 7, 8, 9 y 10, hasta la vuelta número 10. ¿Vale? Entonces vamos a avanzar y ahora mismo te muestro cómo seguir tejiendo eh, lo que viene siendo el... Este el marranito. Así que a tejer se ha dicho y ahora mismo te muestro, eh, te muestro el avance. Bien, entonces mira, aquí ya está. Eh, aquí ya tenemos, esta fue la vuelta número 4. Esta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? llegamos a la vuelta número 10. Y ahora vas a aquí, mira, en, la, en el último punto. Yo lo que hago es que por la parte de adentro, jalo el bucle con el que venía tejiendo y por este lado voy a rematar lo que viene siendo este, este apartado, ¿vale? Entonces ahora aquí, ya que remato, listísimo, vamos a rematar. Ya dice, aquí ya está, ya está rematado. Y listo, ¿vale? Entonces ahora aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer otra patita igual y ahorita te muestro cómo unirlas. Yo ahorita voy a tejer la otra patita y te muestro cómo te seguir tejiendo, ¿vale? Así que a tejer se ha dicho. Bien, aquí mira, este ya, ya terminé la. Ya me encuentro en la vuelta número 10. Como puedes darte cuenta. Y mira, yo acá lo que te recomiendo es que tomes en referencia a este. ¿Vale? Entonces aquí mira. Lo que yo voy a hacer es que aquí llego al punto medio donde termino la vuelta. Y voy a tejer uno y dos y en el tercer punto en este voy a tejer punto deslizado y ahora voy a tejer una dos tres cuatro cadenitas y ahora voy a tomar mi siguiente este mi siguiente, la, la otra patita que estaba yo tejiendo a ver déjame ver si a ver déjame girarlas porque tengo que ver cómo este cómo se está viendo a ver no, si sí, son menos. No, si sí, mira. Yo decía que dos, pero no. A ver, vamos a hacer una, dos. No quería. Justamente a la mitad. Sí, sí quedó, mira. Justamente ahí. Mira, justamente ahí quedó. Entonces, luego, luego tengo que hacer un punto deslizado. Yo decía que le iba a avanzar dos. Pero no, mira, cuando lo puse, ya este me arrojaba que no, que luego, luego va el punto deslizado. Y luego una, dos, tres cadenitas. 4 y 5, y ahora aquí, mira, meto. Mira, aquí ya está. Mira, lo que yo me fijo en estas es, mira, como que la dirección en la que están las patitas. Aquí ya está. Mira, ya viste, ahí está. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, ahora sí, ya las giro y listo. Mira, aquí, ahí ya están mis pati las patitas de mi cerdo. Entonces, aquí, mira. Punto deslizado. Listísimo. ¿Viste? Aquí ya están. Y ahora aquí voy a subir con una cadena. Y aquí voy a iniciar. Medio punto uno. Medio punto uno. Y voy a ir tejiendo un medio punto por cada punto de los que hay en la vuelta anterior. Vale, vamos a ir tejiendo un punto por cada punto de los que hay en la vuelta anterior. Aquí vamos avanzando. Mira. Aquí voy avanzando uno por cada punto de los que hay en la vuelta anterior. Ya viste, aquí vamos avanzando y listísimo. Aquí vamos avanzando un punto, un punto. Y acá, mira, llego justamente a donde metí el punto deslizado, meto un medio punto. Y ahora, aquí eh, en donde están las cadenas, mira, aquí está mi primer cadena, meto medio punto. Aquí está la siguiente cadena, medio punto. Aquí está la cadena, medio punto. Aquí hay otra cadenita, medio punto. Aquí hay otra cadenita, mira, medio punto. Aquí en este meto medio punto, donde está el punto deslizado, y avanzo otra vez. Un medio punto por cada medio punto de los que hay en la vuelta anterior. Así hasta eh, llegar otra vez a donde están las cadenitas. Esto es muy, muy rápido, puesto que el material te permite avanzar bastante bien, ¿vale? Así que vamos avanzando y listo vale ahorita te muestro cuando llega las cadenas bien entonces mira aquí llegué a donde está a donde están las cadenas de la unión entonces mira aquí está donde metes el punto deslizado metes acá un medio punto y luego aquí están las cadenas y vas a meter un medio punto aquí listísimo uno y aquí metes en este mira uno aquí metes en este aquí en este mira medio punto uno y aquí en este meto medio punto 1. Aquí meto medio punto 1 y ya llegamos acá donde está la cadena de altura y metemos un medio punto. Y a partir de esta, este este sería tu inicio. Aquí vamos a, a meter uno y luego aquí vienes uno y dos puntos. Y luego aquí vas a avanzar uno y aquí viene dos puntos juntos. Y luego uno y dos puntos juntos. Uno y dos puntos juntos. Dos en el mismo lugar. Uno. Y ahora vienen dos en el mismo lugar. Y así te vas a ir toda la vuelta. Terminas la vuelta cuando llegues a este punto, a este lado. Y ya te muestro cómo seguir avanzando. Mira, yo te recomiendo que si tienes algún separador de puntos, algún segurito, lo utilices. Ya que ah, eh, eso te va a facilitar bastante el trabajo de identificar. La, el número de vuelta. Yo no lo hago tanto. porque, Porque yo, la verdad, te soy sincero. Para mí, este es un amigurumi básico. Entonces, eh, eh, yo pues siento que es fácil de identificar dónde inicia y dónde termina la vuelta. Entonces, por eso lo hago así como muy, muy rápido, así como que lo, lo siento muy básico. Entonces, mira, aquí ya está. Y listísimo. Entonces, ahorita que termine la vuelta, cuando llegue este segurito, yo ya sé que voy a terminar la vuelta. Ya te enseñé la temática y ahora mismo te muestro cómo seguir avanzando. Bien, entonces aquí mira, como te das cuenta, ya tejí toda la vuelta en la que llevo un punto sobre todo eh, sobre cada punto, y este, y pues ya aquí ya lo tengo, y ahora vamos a tejer lo que viene siendo un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Un punto, ¿vale? Vamos a tejer un punto sobre cada punto. Aquí está, mira, aquí vamos a volver a marcar la vuelta. Y eh, si tú necesitas ir marcando la vuelta, hazlo. En caso de que no necesites, nada más teje un punto sobre cada punto, que es lo que yo voy a hacer. Yo nada más voy a tejer un punto sobre cada punto y ahorita que termine la vuelta te, te digo cuántos puntos me salieron para que confirmes también los puntos que a ti te han salido, ¿vale? Así que a tejer se ha dicho y ahorita mismo te muestro mi avance. A tejer. Bien, aquí eh, yo ya he contado toda la vuelta, que fue, esta sería la vuelta 1, 2, esta sería la vuelta número 3, porque la primera fue la de la, la que trabajamos en donde este, está la cadena base, esa fue la número 1, luego la 2, que fue eh, donde hicimos dos puntos juntos, uno solito, dos puntos juntos, esa fue la 2, y la 3, donde ya estamos contando los puntos, a mí me salieron en total un total de 65 puntos, ¿vale? Esa sería la vuelta número 3. Entonces, para la vuelta número 4, yo voy a tejer igual un punto sobre cada punto de lo que viene siendo la vuelta, ¿vale? Así te vas a ir tejiendo un punto sobre cada punto en la vuelta número 4. Y este, ¿qué te voy a decir? Entonces, para, la, para seguir avanzando, tú vas a tejer vuelta número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y te vas a detener cuando, eh, cuando vayas a iniciar la vuelta número 15, ¿vale? Vas a, te vas a detener cuando vayas a tejer la vuelta número 15. En total, vas a tejer eh, 11 vueltas, más esta que ya está aquí, serían 12, ¿vale? Entonces, acuérdate, vas 1, 2, 3, vas en la tercera vuelta y luego la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y eh, 13, 14. Y cuando ya estés en la vuelta número 14, te detiene. Cuando termine la vuelta número 14, te detienes. Y yo te voy a enseñar qué es lo que sigue cuando vayamos a iniciar la vuelta número 15. A tejerse dicho. ¿Vale? Bien, mira. Ahora aquí se me olvidaba porque te dije. Eh, vas a tejer hasta la. Aquí ves que te dije. Tenemos una, dos y tres. La vuelta número 3, que fue a donde. donde contábamos. Acuérdate que la vuelta número 1 fue donde tejíamos la, la circunferencia Luego la 2, donde marcábamos 2 y 1 eh, Ahí tenemos hasta ahí Y luego ya a partir de la 3 íbamos un punto sobre cada punto Donde teníamos 65 puntos Esta es la 3, 4, 5, 6, 7 Y en la vuelta número 8 Cuando vayas a terminar la vuelta número 8 Vas a tejer de la siguiente manera Mira, yo aquí dejé mi segurito Y aquí en dirección de este, mira, que es donde viene el segurito yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos. Y aquí este. Lo que voy a hacer acá, mira, es que voy a meter en este medio punto. ¿Sale? Medio punto. Y este. Ya ahorita, ahorita con un pedacito, ahorita lo vamos a coser. Porque, mira, este efecto hace que le salga la pompa. Aquí ya, ya voy a empezar la vuelta número. 8, 9, esta ya sería la vuelta número 9, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 son 9, ajá. Entonces ya sería la vuelta número 9 del cuerpecito. Entonces, pero mira, aquí ya se va formando. Ya cuando haces esto, mira, ya viste, se va formando aquí. Mira, ya se va formando la, la pompita del, del amigurumi. Entonces, ahorita que ya termine, yo acá, mira, con un pedacito. Lo puedes coser o definitivamente puedes hacer esto. Mira, yo soy más, más partidario de hacerlo con punto deslizado porque ya ves que a mí casi no me gusta coser. Entonces, mira, acá lo que voy a hacer es dejo un pedacito largo y hago un punto deslizado y luego hago aquí otra vez un punto deslizado para que no se nos salga relleno de acá. Y aquí está un punto deslizado, aquí jalo. Y ahora aquí corto. Y listísimo. ¿Ya viste? Ahí está. Ya cortamos y listísimo. Aquí ya nada más cortamos y anudamos. Y ya quedó pegado. Ya quedó la. La, este, la parte de acá. Mira. ¿Ya viste? Y ya no se te va a salir el relleno. ¿sale? En caso de que sientas que se te, te sale por estos hoyitos. Pues nada más es cuestión de. Mira aquí las cierras y esto ya sería como cuestión de, de cerrarlo nada más aquí y ya quedó la verdad que da, esto esto de hacerle la la colita así que se meta a mí me encanta porque yo anteriormente hacía esto hacía este tipo de muñequitos cuando cuando tenía mi tienda y vendía muñequitos para para vender cuando tejía muñequitos para vender y la verdad que me gustaba mucho esta parte porque este Luego como que le metían el dedo y querían saber cómo lo hacía. Entonces, esta es como la temática cuando yo hago las pompis de los cerdos y así se hace. Entonces, ahora voy a terminar la vuelta y este, aquí pues tienes que ir tejiendo un punto sobre cada punto y ya acuérdate, vamos en la vuelta número 9. Entonces vamos a tejer vuelta número 10, 11, 12, 13, 14 y cuando terminamos la vuelta número 14 te muestro cómo seguir avanzando, ¿vale? A tejer se ha dicho. Bien, entonces mira, ya aquí ya, este, pues ya terminé de, de tejer las vueltas. Ya voy a iniciar la vuelta número 15. Aquí le acabo de quitar el segurito. Sí, ya sé que yo tengo esa mañana de quitarle los seguros. No sé por qué, pero a mí el seguro me estorba. Entonces, pero bueno, ya tengo acá este, el, la panza del, del cerdo. Ya le formamos bien la pompa, entonces ahora mira, vamos a tejer las manos. Para tejer las manos es rápido, no creas que es tan difícil. Para tejer las manitas de tu cerdito, lo único que vas a hacer es un punto base, ¿sale? Porque ya ves que yo no hago anillo mágico, solamente vas a hacer un punto base, una dos cadenas y en la primer cadenita, mira, vas a meter un punto aquí uno. Aquí hasta uno, aquí dos, aquí dos, 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 tres, cuatro, 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 cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho. 8, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en el primer que tienes, acá en este, mira, vas a meter 2 puntitos: 1 y 2. Y luego vas a meter 1 y 2. De forma que en la segunda vuelta te van a salir un total de 16 medios puntos. Entonces, ahora que tengas esos 16, te muestro el avance. A tejer se ha dicho. Bien, entonces cuando ya tenemos los 16 puntos acá de lo que viene siendo el, la, la segunda vuelta, vas a tomar el, el estambre rosa y vas a tomarlo de esta manera y vas a tejer, vas a terminar el punto, ¿ya viste? Cuando estás terminando el último punto, el segundo punto de, de, los, de los puntos de aumento, mira, ya no lo terminas en negro, sino que lo terminas en rosa. Y entonces aquí, mira terminas en rosa y ya dejas la hebrita esta para anudar y a partir de este punto que sería la vuelta número 3 vas a tejer un punto sobre cada punto de lo que viene siendo los 16 que hay en la vuelta, ¿vale? Vas a ir tejiendo uno sobre cada uno para que te den 16 puntos y vamos a tejer en total 2 4 6 vueltas en recto para tener la patita, seis vueltas en recto de un punto sobre cada punto y de esa manera vas a ir este, trabajando la, la manita de la, de, del cerdito, ¿vale? Entonces mira, si tú te das cuenta aquí tenemos 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Ya terminamos. Entonces ahora aquí vamos a amarrar, vamos a anudar aquí, mira. Y listo. Listísimo y ya quedó. Listísimo. Y ya quedó. Ahora vamos a cortar el estambre negro. Y pum. Ya quedó. Ya quedó y listo. Ahí está. Listísimo. Y ahora vamos a continuar. Esta sería la primera vuelta de las seis que vamos a tejer en tono rosa. Entonces vamos a tejer un punto sobre cada punto y esta ya sería la vuelta número dos de un punto sobre cada punto en el cual vamos a tejer un total de 16 puntos por cada vuelta durante 6 vueltas en recto así que a tejer se ha dicho y ahora mismo que, que pueda yo te, que yo termine la patita te muestro cómo continuar y pegar eh, el, el trabajo en el cerdo en el cuerpo de cerdo acuérdate son 2 4 6 vueltas y listo ahorita te enseño a rematar Bien, aquí ya terminamos la segunda patita, la segunda manita, y entonces acá mira, vas a alazar, vas a soltar el bucle con el que se viene tejiendo, y aquí, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente: uno, dos y tres. Los cortamos y ya, listísimo. Aquí ya está, ya cortamos y listísimo, ya está terminada la manita, ¿vale? Ahí ya está terminada la manita, listo. Entonces ahora vamos a terminar, vamos a continuar ahora con lo que viene siendo el cuerpo. En el cuerpo vamos a dar. Eh, vamos, ya tenemos el largo, vamos a empezar. Ahora ya vamos a iniciar con. Ya tenemos las manitas. Eh, ahora vamos a iniciar con las disminuciones del cuerpo. Esta sería la vuelta número 15 del cuerpo. ¿Ves que terminamos vuelta número 14? Acuérdate, es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, espérame. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perdón, me falta una. Voy, la tejo y ahorita te digo. Bien, aquí ya está terminada la vuelta. Ya, ya tengo ahora sí las 14. Entonces, eh, eh, aquí vamos a iniciar con la primera vuelta de disminuciones. Vamos a trabajar, mira, vas a ir tomando el hilito de acá. Acá mira, viste, ya viste en la parte de acá arriba, agarras estilito y luego como que tuerces un poquito el ganchillo, y luego acá lo que haces es esto: lazo, detengo y lazo, y luego avanzo, medio punto 1, avanzo, medio punto 2, avanzo, medio punto 3, avanzo, medio punto 4, avanzo, medio punto 5 y acá iniciamos con disminución, ¿vale? Vas a agarrar este hilito el primero, luego como que tuerces y agarras el siguiente hilito y agarramos y sacamos. Y ahora sí, te vas a ir hasta terminar la vuelta. Acuérdate que ahorita cuando yo termine la vuelta te digo cuántos puntos o cómo queda mi vuelta. Yo aquí ya voy a poner el segurito porque para que veamos bien cuántos puntos nos queda, ¿vale? Ahorita que termine la vuelta te muestro cómo continuar. Bien, mira, aquí entonces ya terminamos la vuelta y aquí mira, si tú te das cuenta aquí está el separador de punto, aquí está, mira, ¿viste? Aquí está. Ahora, yo aquí lo que voy a hacer es que tejo 1, 1 y 2, 2, y ahora voy a tomar este como primer punto de la vuelta y sería este sería el 3, avanzo 4, 4. Pero este segurito lo voy a subir al punto donde inicia y donde termina la vuelta. ¿Sale? Llevamos 4. A este sería el punto donde inicia y termina la vuelta. Y acá, mira, voy a hacer la disminución. Entonces aquí inicio. Aquí continúo con la disminución. Y otra vez voy a tejer. 1, 2, 3. 3 y 4 acá. 4 y acá viene mira aquí vas a meter agarras estilito luego como que tuerces tantito y agarras el siguiente lazo y agarro y detengo y saco disminución y ya tengo un punto ahora aquí meto en este mira 1 y luego avanzo 1 2 3 y 4 y otra vez viene la disminución y así te vas a ir tejiendo. Vas a hacer la disminución cada 4 puntos hasta terminar la vuelta. Cuando yo ya vaya a terminar mi vuelta, te muestro cómo estoy terminando en los puntos para que tú veas cómo continuar. ¿Vale? Bien, mira, aquí ya terminé con 4. Eh, termino con 1, 2, 3, 4 puntos. Y entonces, mira, cuando ya termino con cuatro puntos, acá pues me, me voy a avanzar y voy a colocar. Una disminución para terminar la vuelta. Voy a agarrar el último punto que me queda más el primero de la siguiente vuelta. Y voy a agarrar acá y listo. Aquí está la disminución. Ahora, mira, eh, aquí vamos a meterle en este y va a quedar aquí. Ya quedó en este. Ahora, aquí lo que yo te recomiendo, por lo que yo tejí las manitas. Es que tú lo agarras aquí justamente a la mitad. En esta siguiente vuelta ya no vamos a disminuir. En esta vuelta vamos a tejer un punto. Mira, yo voy a ir avanzando uno. Uno. Aquí voy a avanzar uno. Aquí voy a avanzar uno. Y listo. Mira, aquí uno. Y si tú te, te acuerdas, mira, vamos a meter esto que viene así, mira. Así. ¿Ya viste? Entonces tienes que ver cuántos puntos tienes acá, que son un total de 16. Como tenemos un total de 16 y la vamos a doblar hacia la mitad, vamos a utilizar 8 puntos. O sea que de la, de a, como tenemos ahorita nuestro cerdo, así mira, mira, aquí ya quiero que lo veas así. Aquí mira, ¿viste? Quiero que lo veas acá. Y entonces cuando lo tengamos a la mitad, voy a tomar 1, 2, 3. Y 4. Y 4 de este lado. Entonces, yo acá, mira, si tú te das cuenta donde yo marqué. Eh, nada más tejí la disminución. 2, 4. Pero yo te recomiendo que tú lo tejas. Eh, ahora sí que le hagas esto. En casita que tú le hagas esto. Que lo dobles a la mitad. Y ya de aquí observes. Y que te queden 1, 2, 3, 4. Y ya cuando vayamos a pegar. Mira, vas a rellenar un poquito. Lo que viene siendo eh, tu. Tu este. Tu manita con eh, acrílico o relleno, como tú le gustes. Eh, yo en mi caso, eh, yo lo conozco como acrílico y le voy a poner muy poquito. No le voy a poner muchísimo, ¿vale? Para que quede suavecito. Entonces, aquí mira, yo lo que voy a hacer es esto. Para que la, la el cambio de color quede en la espalda. Entonces, aquí mira, vamos a agarrar. Aquí mira, con este y este. Estos dos, y ahora acá vamos a tejer y vamos a jalar. Acá, mira medio punto, y luego agarramos en el siguiente que viene siendo este donde está el punto deslizado. Y vas a buscar el siguiente punto que vendría siendo ese. Agarramos el siguiente y listo. Y aquí viene. Agarramos ahora el siguiente que es este y este. Y ya llevamos tres. Agarramos el siguiente que es este y este. Y agarramos este y listísimo. Sacamos medio punto. Y ahora acá avanzamos. Y aquí está. Listo. Avanzamos al siguiente. Tomamos este con este. Listísimo. Y aquí agarramos este con este otro. Mira. Y listo. Agarramos este con este otro. Y lazamos acá, mira. Y luego agarramos este con este último. Y listo. Y ya quedó. Listísimo. Ya quedó pegado. Ahora vamos a avanzar. Acá sobre este punto y vamos a ir avanzando otra vez, un punto sobre cada punto sin este sin disminuciones. Solamente vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto, ¿vale? Y ahorita ya te voy a enseñar la siguiente vuelta. Ahora, acá mira. Y e importante, vuelvo a repetirte que lo dobles hacia la mitad, ¿ya viste? Que lo dobles aquí a la mitad, yo todavía me falta, mira, para llegar, soy casi a la mitad del cuerpo o de la panza, entonces no me serviría de nada que pegue yo la mano ahí, va a quedar toda chueca. Entonces voy a avanzar, ahorita te voy a contar más o menos los puntos que estoy poniendo de separación, y ya tú ves, ¿vale? Mira, ahí está. Ahora acá, mira. Acá ya me pasé uno, dos, tres, cuatro. No, acá este, este, te este va a quedar acá.

Estos 11 puntos que yo he tejido acá no significan que también tú los tienes que tejer. ¿Por qué? Porque a veces unos tejen. Tal vez. Eh, si fuiste siguiendo el tutorial, pues te va a salir igual. Pero si lo fuiste tejiendo este. A, a, así poco a poco tú solita, nada más fuiste tomando la idea, pues obviamente te van a variar puntos. Pero si lo fuiste tejiendo, como yo te dije, desde. De, de todo, pues te van a salir estos puntos, ¿vale? Y si no, pues nada más, mira, lo que yo te recomiendo, mira, es que siempre que tú lo vayas a, a, le vayas a poner las, las manitas, ya más lo pongas acá, mira, yo en mi caso me cercioré que llegue, mira, si tú te das cuenta aquí, esta manita me llega como a la mitad de la pata, de la pata, en dirección de la mitad de la pata. Ah, bueno, pues entonces, en dirección de la mitad de la otra pata, voy a meter esta, esta otra manita. Entonces la voy a rellenar con acrílico y eh, este aquí mira ya no mucho eh no la vais a rellenar hacia lo bestia no 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 rellénalo poquito este le eché mucho Espera. ahí está ya quedó ahí está entonces este ya quedó y ahora vamos a tejer de la siguiente entonces aquí ya habíamos eh, ya habíamos dejado de que estos puntos los íbamos a colocar entonces aquí voy a empezar a colocar la manita mira Medio punto, y aquí meto en este. Mira, busco el siguiente punto, este y este, que son los que corresponden, y agarro el siguiente punto. Ya viste, y ahí está, listísimo, ya quedó. Y ahora avanzo a este, y avanzo a este, y avanzo a este, y listísimo. Agarro, ay no, pero hice puntos deslizados y son medios puntos, perdón este es punto deslizado sí sí y son medios puntos perdón porque si no luego ya no te sirve aquí metes y metes acá y agarras en este y dejes acá uno agarro acá y agarro en este y luego en este y jalo acá en este medio punto y luego en este y luego en este y así te vas a ir avanzando hasta terminar de pegar esta segunda manita y ya más o menos te di la idea de cómo lo tienes que tú ir tejiendo y mira va quedando exactito vale ahorita que lo termine de tejer esta, esta manita te muestro cómo seguir avanzando y terminar la vuelta bien una vez colocada ya la segunda mano eh, que está acá listo avancé con un punto sobre cada punto y ahora aquí ya vamos a llegar a donde ves que inicia y cierra la vuelta bueno, pues acá entonces, aquí mira, vas a quitar el separador de punto. Y este. Aquí vamos a iniciar con una disminución. Acá, disminución. Listísimo. Y ahora vas a tejer un punto. Uno. Aquí avanzamos. Dos. Aquí avanzamos. Tres y ahora acá viene una disminución vale aquí viene una disminución y otra vez uno dos dos y tres y aquí viene una disminución ya viste uno ay ay uno ay diosito aquí ya viene la disminución listísimo y aquí así te vas a ir toda la vuelta 3 puntos disminución tres puntos disminución a todo el contorno de la vuelta y ahora mismo cuando termine la vuelta te muestro cómo seguir continuando vale a tejerse ha dicho bien entonces aquí mira terminamos con 1 y dos puntos y ya eh, terminamos esta vuelta ahora vamos a avanzar en la siguiente eh, nos va a tocar de la siguiente manera mira, Luego, luego, yo voy a iniciar, voy a tomar a consideración que tengo uno, dos puntos y voy a, a aquí, mira, en este y voy a tejer disminución, ya viste, aquí está. Entonces, voy a tomar este y lo voy a marcar porque hace rato se me andaba olvidando, pero mira, aquí vamos a avanzar, ya tengo la disminución y ahora voy a tejer uno y dos. Y ahora viene la disminución. Ahora la disminución va a ser cada uno dos puntos, o sea, uno uno disminución. Aquí viene uno. Aquí viene otra vez uno y aquí viene la disminución. ¿Ya vio? Aquí ya está disminución. Y luego avanzo medio punto uno uno y aquí viene la disminución hice eh? Aquí ya viene la disminución y listísimo. Entonces así te vas a ir toda la vuelta hasta terminar y ahora mismo te muestro cómo seguir avanzando. Bien, mira, aquí ya quedó el agujerito, entonces de el cuello. Yo acá lo que voy a hacer eh, en este agujerito, lo que yo voy a hacer en este en este momento es solamente dar una un, una vuelta de un punto sobre cada punto. Ya no voy a hacer disminuciones. Aquí a partir de este momento voy a hacer un punto sobre cada punto de lo que viene siendo la, la circunferencia. Y ya este, terminó esta vuelta, remato y voy a rellenar. Entonces termino la vuelta, te, te enseño qué es, cómo rematar y rellenamos el cerdo para ya tener el cuerpo terminado. Así que a tejer se ha dicho y ahora mismo seguimos avanzando, ¿vale? A tejer. Un punto sobre cada punto, acuérdate. Bien, mira, aquí ya nada más eh, voy a hacer un punto deslizado en el, primer, en el punto de la siguiente vuelta, pero yo ya terminé. Y mira, justamente se terminó. Hasta acá, con todo lo que llevo, aproximadamente llevo 450 gramos, hasta este punto, desde este hasta acá donde dejo esta hebra, lleva aproximadamente 450 gramos y bien, que ha quedado súper bonito. Entonces, ahora vamos a iniciar con a rellenarlo y ahorita te enseño cómo iniciar con lo que viene siendo la cabecita del, per, del puerquito. Bien, una vez ya rellenado el cerdo, vamos a iniciar el cuerpo del cerdo, vamos a iniciar con un punto base. Listísimo. Y ahora vamos a tejer una, dos cadenitas y aquí vamos a colocar un punto, aquí está uno y aquí en este orificio vamos a meter dos y vamos a meter tres y vamos a meter cuatro vamos a meter cinco seis siete y ocho 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está el punto número 8, entonces aquí vamos a meter medio punto 1 y aquí medio punto 2, aquí medio punto 1, medio punto 2, aquí vamos a tejer medio punto 1, medio punto 2, avanzamos al siguiente, que viene siendo este 1 y medio punto 2. Y listo, ya viste, avanzamos al siguiente, que viene siendo este punto, 1 y 2. Avanzamos al siguiente, 1 y 2. Avanzamos al siguiente, 1 y 2. Avanzamos al siguiente, 1 y 2. Entonces aquí ya nos eh, están saliendo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Ahora vamos por la tercera vuelta. Vas a tejer un punto al inicio. Y ahora viene 1 y 2 puntos. Luego viene 1 y avanzamos 1 y 2 puntos. O sea, en esta tercera vuelta nos van a salir un total de 24 puntos. A tejerse ha dicho. Bien, entonces aquí ya tenemos 24 puntos y esta ya sería la vuelta número 3. Iniciamos la vuelta número 4, 1, 2 veces 1 y aquí vienen 2 puntos juntos, 1 y 2 puntos juntos, o sea, el punto correspondiente más el punto de aumento. Y luego avanzamos 1 y luego otra vez 1 y luego aquí viene 1 más el punto correspondiente 2. O sea, ya tenemos el punto de aumento 1. 1 y aquí viene 1 más el punto correspondiente más el punto de aumento 2. Entonces así te vas a ir tejiendo hasta terminar la vuelta número 4, en la cual te van a salir 32 puntos. A tejerse ha dicho. Bien, aquí ya tenemos terminada la vuelta 2, 4. Vamos a iniciar la vuelta número 5 y vamos a tejer medio punto 1, medio punto 2, medio punto 3, y luego aquí viene 1, 1 y 2 puntos juntos. Y luego seguimos avanzando medio punto 1. Avanzo medio punto 2. Avanzo, medio punto 3. Y aquí viene medio punto 1. Y el punto de aumento 2. Entonces, acá en la vuelta número 5 te van a salir un total de 40 puntos. 5 por 8, 40 puntos. Entonces te tienen que salir en la vuelta número 5. A tejerse ha dicho. Bien, aquí ya terminamos la vuelta número 2, 4, 5 y nos sale en un total de 40 medios puntos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a iniciar medio punto 1, avanzo medio punto 2, avanzo medio punto 3, avanzo medio punto 4 y aquí viene medio punto 1 y aquí viene medio punto 2, o sea, hace el punto, de el punto correspondiente más el punto de aumento, avanzo medio punto 1. Medio punto 2, medio punto 3 y medio punto 4. Ya viste, ahí está, medio punto 4. Y aquí viene el punto correspondiente más el punto de aumento. Vale, listísimo. Avanzo, medio punto 1. Y así te va a salir toda la vuelta número 6. Y te van a salir 6 por 8, 48. A tejer se ha dicho, vale. Bien, para la vuelta número 7, ya eh, terminamos la vuelta número 6, para la vuelta número 7 vamos a tejer medio punto 1, medio punto 2, medio punto 3, medio punto 4, 4, medio punto 5 y aquí vienen 1, el punto correspondiente más el punto de aumento. Avanzo medio punto 1, avanzo medio punto 2, avanzo medio punto 3. Avanzo medio punto 4, avanzo medio punto 5, avanzo y en este coloco medio punto 1 más el punto correspondiente. Y así te vas a ir toda la vuelta. Y en, esta, en este caso te van a salir eh, 56 puntos, ¿vale? Así que a tejer. Bien, entonces aquí ya terminamos la vuelta número 2, 4, 6, 7, en la cual nos salieron un total de 56 puntos. Entonces, ahora vamos a tejer un punto sobre cada punto en él y vamos a tejer un punto sobre cada punto durante 12 vueltas. O sea, vamos 1 2 3 4 5 6 7 y vamos en la vuelta número 8 y vamos a tejer vuelta número 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 18 y 19. Cuando terminemos en la vuelta número 19, vamos a trabajar un punto sobre todas, vamos a ir trabajando un punto sobre cada punto. Ya no hay aumentos a partir de la vuelta número 8. Vamos a ir trabajando un punto sobre cada punto de los que viene siendo el este el la circunferencia que tenemos un total de 56 medios puntos. Entonces vamos avanzando un punto sobre cada punto así hasta llegar a la vuelta número 19. Cuando concluyas la vuelta número 19, te voy a mostrar cómo vamos a, a iniciar a realizar las disminuciones para que también este, podamos tener eh, ya eh, empezar a cerrar la cabecita de nuestro cerdo. Así que a tejer se ha dicho y ahora mismo te muestro cómo seguir avanzando cuando, cuando llegue yo a la vuelta número 19. A tejer se ha dicho. Bien familia de Tejiendo con Ángel hemos concluido la primera parte Porque solamente, ahora sí que nos salió el video en dos Porque está muy grande, ya lo estuve observando y es muy grande como el, el amigurumi Entonces pues muchísimas gracias por estarme acompañando en esta primera aventura En la cual pues hemos tejido la mitad del amigurumi Les voy a subir el video muy rápido para que ustedes puedan seguir tejiendo su amigurumi Muchísimas gracias a todas las que me están acompañando en la aventura de este amigurumi y eh, quédate a disfrutar del paso a paso y pues muchísimas gracias, te invito a que vayas compartiendo la primera parte en todos tus grupos de Facebook, en todos tus grupos de WhatsApp, en todos los lugares que les encanta tejer a mi grooming. Así que ya sabes, eh, lista para la parte número 2, terminamos la parte número 1 y lista para la parte número 2 aquí en este tu canal Tejiendo con Ángel, nos vemos para seguir tejiendo, muy buena tarde, nos vemos listos para la parte 2. Adiós, muchas gracias a todas las que se suscriben Y vayanme comentando de dónde me están viendo ¿Vale? Y de, de qué red social Me vieron por primera vez Y por qué se unieron al canal de YouTube Tejiendo con Ángel Me enamoró, está bien bonito